soy Franz Wiebeck, Río Verde. Mamá, papá, yo estoy bien. El EPP ahora dice que liberaría al joven secuestrado Franz Vive en 5 días, una vez que se complete la entrega de víveres a las comunidades campesinas de Yacyr-Cañí y Antevicué. El grupo criminal envió el lunes un video como prueba de vida, donde se ve a Vive, escoltado por miembros del EPP, leyendo un documento y pidiendo que se realice la entrega de víveres a las 2 comunidades campesinas por un valor de $25,000 cada una, y pusieron como fecha límite este martes 21 de febrero. En el material, Vive afirma estar bien. El joven se encuentra en cautiverio hace 210 días. Si el EPP lo libera a Vive en 5 días, contando desde este martes, esto podría pasar el domingo. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.